Desde la Comisión del Centenario del Partido Comunista del País Valenciano, queremos enviar nuestra felicitación a la organización del Partido Buñol, que también este año cumple 100 años de vida. Una organización, la de Buñol, que es reflejo de todas las vicisitudes por las que ha pasado nuestro partido desde su fundación por los socialistas de Buñol, que en 1921 asumieron las tesis de la Tercera Internacional, creando el Partido Comunista de España en la localidad, hasta hoy en día, luchando por la unidad popular y por mayores avances para los trabajadores y trabajadoras. Hay que recordar que el Partido Buñol ha estado representado en todas las corporaciones municipales desde 1931 y durante más de 20 años han sido hombres y mujeres de nuestro partido los que han ostentado la alcaldía. El partido ha estado estos 100 años a la cabeza de todas las luchas de la población, desde las huelgas de los años 20 del pasado siglo, cuya estela nació y creció el partido, hasta las movilizaciones ciudadanas de principios de este siglo contra el paso de camiones por la población. Especialmente hay que destacar el importante papel de las y los comunistas de Buñol como dirigentes, miembros o enlaces de la guerrilla antifranquista. Pero sobre todo hay que hablar de la solidaridad de los comunistas de Buñol, de la que siempre han dado y dan muestras y que, como hemos vivido en esta comisión del centenario, se extiende a las compañeras y compañeros de Esquerra Unida de Buñol. Solidaridad con su partido, con su clase y con todos los trabajadores y trabajadoras del mundo. Y en este sentido, en el centenario del Partido Comunista de España y del Partido Buñol, debemos citar el ejemplo del camarada Pelegrín Pérez Galarza, comisario del 14º Cuerpo de Ejército Guerrillero en el Ejército de la República, capitán del Ejército Rojo en la defensa del Kremlin durante la Batalla de Moscú, condecorado con la Orden de la Estrella Roja y dirigente de la agrupación guerrillera de Levante hasta su muerte en 1948, combatiendo con la Guardia Civil. Camaradas de Buñol, felicidades por vuestro y nuestro centenario. Es un orgullo y un honor militar con vosotros y vosotras. Es un orgullo felicitar a la primera organización comunista que se creó en Valencia el mismo año en que nacía el Partido Comunista de España, en 1921. Y ser centenarios en el centenario del Partido Comunista de España dice mucho de los comunistas y de las comunistas de Buñol, porque en su momento supieron incorporarse a la Tercera Internacional, a los valores y a las ideas de la Revolución de Octubre y de Lenin, y vincular a la clase obrera industrial y agrícola a las ideas revolucionarias. Fuisteis capaces de ganaros la confianza de vuestro pueblo, que os eligió para gobernar el ayuntamiento de Buñol en 1936 con el triunfo del Frente Popular. También es verdad que dejamos por el camino a muchos camaradas que nos asesinaron los fascistas. Esos camaradas que hoy nos recuerdan ese no pasarán, que debemos tener más presentes que nunca en estos momentos. Pero bien, fuisteis capaces de recomponer el partido en la clandestinidad, hacerlo grande, pero sobre todo arraigado, reconocido y valorado. Y es que el partido ha sido en Buñol una escuela de comunistas. Habéis estado siempre al lado de la clase trabajadora y sus necesidades y sus luchas, sus huelgas. Habéis estado al lado de la mujer ayudándola en la lucha por su liberación. Habéis inculcado en los jóvenes unos valores que ha permitido el relevo generacional de comunistas en Buñol. Y os habéis acordado siempre que los mayores necesitan dignidad en su vida, en los últimos años, que tengan que disfrutar de la misma. Habéis sabido unir a la izquierda para gobernar mejor, para hacer de la ciudad un espacio para el conjunto de la colectividad y para cerrar el paso a la derecha. Habéis estado al lado de vuestro pueblo porque sois parte de ese pueblo, en sus manifestaciones artísticas, en sus manifestaciones culturales, informando de cuantas iniciativas tomabais desde las instituciones o desde las entidades del pueblo y dando cauces de participación a la gente. Y como no era de esperar, y no era para menos, la derecha trató de desprestigiaros, perseguiros y humillaros, pero supisteis hacerlo como hacen los comunistas, como hacemos los comunistas, acudir a la gente. Y la gente nos dio su apoyo. La gente reconoció que todos nuestros actos, todas vuestras actividades, todas vuestras iniciativas habían sido honradas, transparentes y justas.
y aquellos 14 comunistas que fundaron el Partido Comunista de España en Buñol, con su primer responsable político al frente, Joaquín Masmano Pardo, trazaron una senda que reconocería a Buñol como la capital comarcal del País Valenciano, gobernada por la izquierda en la República y en la democracia, y en periodos amplísimos de esta, por el Partido Comunista de España y por Izquierda Unida. La historia de los comunistas y las comunistas de Buñol está escrita en el libro de oro del compromiso con vuestra clase. Por ello, el Partido Comunista del País Valenciano se honra porque estéis en sus filas, como se honra el Partido Comunista de España, y particularmente a mí, como directora de nuestra bandera, me enseñáis los valores sobre los que hay que construir el futuro, unos valores sobre los que basar la lucha de ideas que desplegamos contra el capital para alcanzar el comunismo y el socialismo. Muchas gracias. Quiero felicitar a las camaradas y los camaradas del partido de Buñol por este centenario, el centenario del PC, este centenario que es vuestro partido. Mi partido también fue el de mi abuelo y el de mis padres, y que estos 100 años son 100 años de lucha, de resistencia, de avances, porque gracias a los y las comunistas hoy tenemos los derechos y las libertades de los que disfrutamos en este país, y además no nos conformamos, queremos seguir avanzando en calidad democrática. De todos mis años de militancia guardo un especial cariño y recuerdo precisamente de las camaradas luchadoras desde muy jóvenes de Buñol. El pueblo de Buñol, la militancia del Buñol, siempre ha sido un ejemplo y un camino a seguir para toda la militancia. Incluso en momentos más duros ellos siempre han resistido. Por tanto, felicidades. Hemos cumplido 100 años, esperamos cumplir muchísimos más para seguir avanzando en calidad democrática. Como coordinadora de Esquerra Unida, es un orgullo dirigir una organización de la que el PC es una organización fundamental. Des de la Joventut Comunista del País Valencià volem mandar una forta salutació al centenari del nostre partit. També volem recordar que un centenari no és només una data, és un passat, és un present i és un futur ple de lluita. Per aquesta mateixa raó, des de la Joventut Comunista treballarem colze a colze amb el nostre partit per lliurar totes les batalles que calga per aconseguir la Tercera República com a via del socialisme. Hace ahora 100 años, la Agrupación Comunista de Buñol fue una de las primeras en constituirse en todo el Estado español y, por supuesto, en el País Valenciano. Es un orgullo poder felicitaros por estos 100 años y poder recordar aquí esa tradición de lucha obrera, de espíritu solidario y por la justicia social que siempre os ha caracterizado. Buñol es tierra de industria, como también lo es de donde yo vengo, el puerto de Sagunto. Y eso sabemos, sabéis, que implica una trayectoria de firmeza ideológica, de justicia social, de conciencia de clase. Toda la que habéis demostrado a lo largo de estos 100 años de historia, como seguís haciendo a día de hoy. Ejemplo de ello fue la propia conformación del partido en Buñol en 1921, el triunfo del Frente Popular durante la Segunda República, la participación de tantos buñoleros en la guerrilla antifranquista o la creación de la Asociación de Mujeres Antifascistas. Porque quiero destacarlo también, las mujeres comunistas de Buñol han sido siempre un ejemplo para nosotras. Y me gustaría recordar especialmente a una de ellas, Josefa Ibáñez, aquella panadera que llegó a ser la primera mujer concejala del Ayuntamiento de Buñol y candidata del PCE al Congreso de los Diputados. Todo aquello es parte de vuestro ADN, como lo seguirá siendo para las y los comunistas del futuro las distintas huelgas y luchas en las fábricas de Buñol o los distintos movimientos vecinales. Todo ese trabajo, toda esa fortaleza y solidez ideológica os ha llevado al Partido Comunista en Buñol a contar con un grandísimo prestigio dentro y fuera de vuestro pueblo, forjado a base de coherencia, honestidad y lucha. Y así ha sido valorado elecciones tras elecciones, logrando una hegemonía que se ha traducido además en unas políticas municipales que son ejemplo de gestión pública hecha por el pueblo y para el pueblo. Camaradas, vuestra historia, vuestra solidaridad y lucha, vuestro pasado, presente y futuro son los que dan sentido a nuestro partido. Es un honor poder militar a vuestro lado. Felicidades.
camaradas, amigos y amigas, este año conmemoramos el primer centenario del Partido Comunista de España. Y a lo largo y ancho de todo el país y durante todos estos meses recordamos a todas esas mujeres y hombres que a lo largo del último siglo han luchado y luchan por mejorar la vida de la clase trabajadora y por construir una España republicana y socialista. Y en ese camino nuestra historia como partido ha estado muy ligada a la historia del pueblo español, en sus logros y también en sus fracasos, en sus alegrías y también en su sufrimiento. Y en esa historia de nuestro partido tiene un lugar destacado la historia del Partido Comunista en Buñol, donde no podría comprenderse la historia de este pueblo durante el último siglo sin estar ligada a la historia de este partido, como muy bien nos describió el camarada Chimo Masmano en el libro que presentamos hace no mucho. Que sirvan estas breves palabras para reconocer la labor de las y los comunistas de Buñol de ayer y de hoy y para animaros a seguir haciendo historia de la mano de un pueblo tan solidario y tan ejemplar como Buñol. Salud, República y Socialismo. Este año se celebra el centenario de la fundación del Partido Comunista de Buñol. Y se ha planteado la grabación de este vídeo en donde 8 camaradas vamos a contaros de forma resumida todo en lo que ha participado el partido y que consideramos de relevancia durante todos estos 100 años. El carácter revolucionario, luchador y solidario de las gentes de Buñol hizo que en 1921 un importante grupo de 14 buñoleros, comprometidos y referentes de la clase obrera de nuestro pueblo, fundara el Partido Comunista de Buñol. Si nos trasladamos al momento de la fundación, la situación era muy precaria, los salarios eran muy bajos por la gran miseria económica que se vivía. Había una desprotección del mundo laboral tremenda y esta situación desencadenó varias huelgas obreras, alguna de jornaleros agrícolas, aunque en Buñol fue muy importante la huelga de los jornaleros de la construcción. A pesar de la situación que existía, gracias al talante desinteresado y solidario y luchador de nuestro pueblo, nos encontramos con un pueblo muy culto. No llegaban a los 5.000 habitantes, pero Buñol ya contaba con sus 2 bandas de música, con un teatro de unas 700 localidades, el Teatro Penella, y con 3 publicaciones periódicas, El Eco de Buñol, La Unión Redentora y El Progreso de Buñol. Y en esa convivencia en las distintas actividades culturales, sindicales y políticas del tejido social del pueblo, una convivencia desinteresada, porque nadie cobró ni ha cobrado nunca por ello, ha posibilitado la transformación social de Buñol durante estos 100 años. Como bien conocéis, a la cabeza de ese movimiento reivindicativo y luchador siempre han estado los y las comunistas de Buñol. En este vídeo vamos a intervenir Chimo Masmano Palmer, Carlos Cherry Juan, Carles Cherry López, Chimo Masmano Ruiz, Lara Galarza Jiménez, Rafa Pérez Gil, Pili Delgado Zafra y Minerva Gómez Perelló, yo misma. Chimo, cuéntanos cómo diseñaste el esquema con el que se planteó la historia del libro del Partido Comunista de Buñol que publicó el partido en 2018. En primer lugar, hay que decir que la iniciativa de hacer una publicación sobre la historia del partido parte del año 1966, porque hicimos una exposición muy importante del 75 aniversario, una exposición fotográfica que tuvo muchísimo éxito. Le hicimos a la Plaza de la Llana y pasaron más de 1.000 personas porque el desconocimiento de la historia del partido era muy grande, evidentemente. Entonces, a partir de ahí, fue tan exitosa que entendimos que había alguna posibilidad de poder hacerla. Fue en el año 2000, calculo aproximadamente, cuando el comité del partido dijo, bueno, vamos a hacer el libro. Es un proyecto complicado,
porque es muy extenso, es voluminoso, hay que hacer mucho trabajo, pero partíamos del trabajo efectuado, tanto fotográficamente como documentalmente, de ese año 1966, es decir, había bastante trabajo adelantado. Hay que decir que, hay que nombrar necesariamente, que gracias a algunos camaradas que habían hecho un trabajo muy importante desde el año 1977, después de la legalización del partido, habían hecho anotaciones, habían cogido datos, y ese fue un elemento muy importante de inicio. Vicente Criado, por ejemplo, Vicente Criado hizo una anotación desde 1977 de todos los hechos históricos que él consideraba que había tenido importancia el partido. Pepe Cárcel, que había trabajado, tenía mucha experiencia porque había sido comandante en la guerra, también tenía una documentación y a través de entrevistas. Y después otros camaradas como Vicente Ferragut, Leandro Tello, Darwin Perelló, Pepe Roca, Venancio Serrano, Joaquín Carrascosa Besón, Mario Ortiz, todos esos fuimos contrastando, es decir, alguna forma. O sea, fue un trabajo colectivo de mucho tiempo. Entonces la primera publicación fue en 2003 exactamente, y fue el periodo de 1921 hasta el 2003. Y posteriormente, dado el éxito que tuvo el primer libro, y sobre todo que queríamos que tuviera el último libro, el que hemos publicado ahora en el 2019, tuviera mucho empaque, es decir, tuviera mucha fotografía, mucha documentación que fuera vital, pues bueno, lo hicimos ahora en el 2018. Hay que tener en cuenta que es un volumen de 300 páginas y aproximadamente 1.000 imágenes fotográficas. Una de las virtudes que tiene el libro, bueno, pues que fue analizado y fue discutido y supervisado por 20 camaradas. Es decir, una vez se tuvo el libro, estoy hablando del primer libro, que era la primera fase, que era la más complicada, donde están los fundadores, etcétera, etcétera. Intervino el comité del partido, intervinieron 10 camaradas históricos, estos que te he dicho, y algunos más y otros no. Por lo tanto, era un texto muy bien documentado y muy bien cerciorado. El esquema, pues básicamente el esquema es, en líneas generales, se plantea cuál era la política del partido en todas las fases cronológicas de su historia, desde la fundación hasta el final. En segundo lugar, una exhaustiva selección, que yo creo que esto es el tema más importante, de qué hechos son más determinantes y con mayor influencia en el pueblo. Porque claro, hay que tener en cuenta que en 100 años hay 20.000 vicisitudes, pero lógicamente hay 50, 40, 30, 20 elementos determinantes que hacen que el partido tenga más fuerza, menos fuerza, que haya incidido en la sociedad, etcétera, etcétera. Y por otro lado, pues que como tiene muchas imágenes, como tiene mucha documentación, pues yo creo que el libro es un elemento que concluye muy bien la imagen del partido en estos 100 años. Carlos, ¿qué condiciones se daban en 1921 cuando se funda el Partido Comunista de Buñol? ¿Quiénes fueron los que lo fundaron y por qué motivos? Hola, Minerva. Bueno, pues en 1921 está el gran debate que se da dentro de los partidos socialistas, de los partidos socialdemócratas. En concreto, el Partido Socialista Obrero Español, en abril de 1921, tiene el gran debate entre seguir como partido de la Segunda Internacional o pasarse a la Tercera Internacional, es decir, a la Internacional fundada en Moscú por Lenin, y que representa pues aceptar las tesis de Lenin y el socialismo revolucionario, ¿no? Que hasta entonces el Partido Socialista, los partidos socialistas europeos en general, se adscribían a un socialismo reformista, parlamentarista, y que no evolucionaban hacia lo que la clase trabajadora mayoritariamente, tras el triunfo de la Revolución Soviética, pues estaba exigiendo. Bien, en este contexto, este debate que se produce en abril de 1921 en el PSOE, y que se cierra no aceptando la integración del PSOE en la Tercera Internacional, pues llega a las distintas ciudades y a los distintos pueblos de España donde el proletariado tiene un arraigo y una fuerza determinada, ¿no? Y llega, por supuesto, a Buñol. Y cuando llega a Buñol, pues la inmensa mayoría de los miembros del Partido Socialista Obrero Español deciden abandonar este partido, ya que en Madrid el Congreso del Partido había decidido seguir en la misma línea reformista y fundar el Partido Comunista de España en Buñol.
Es muy importante porque esta fundación viene de la mano, o sea, sobre todo de los principales, o sea, de los socialistas de mayor prestigio entre la población de Buñol. Es decir, con esto quiero decir que la aceptación y el éxito del Partido Comunista se produce en Buñol desde el primer momento. Y además hay que también resaltar que la fundación del Partido Comunista en Buñol es pionera dentro del País Valenciano, es decir, es de las primeras agrupaciones comunistas que se crean en el ámbito del País Valenciano y viene dado precisamente porque Buñol es un núcleo proletario importantísimo. No había muchos. En ese momento la sociedad valenciana seguía siendo agraria. Buñol ya era industrial y la mayor parte de sus trabajadores eran trabajadores industriales. Bien. ¿Quiénes fueron los protagonistas de la fundación, de este dejar el Partido Socialista y fundar el Partido Comunista en Buñol? Pues fueron, en primer lugar, su primer secretario general de la Agrupación Comunista de Buñol, que fue Joaquín Masmano Pardo. Luego estaba también Dativo Pérez Perelló, Rómulo Roser Hernández, Jesús Roca Pinach, José Roca Pinach, los hermanos Roca, Ricardo García Sierra, Miguel Valles Pedro, Claudio y Francisco Zanón Díaz, Sinforiano Ortiz Navarro, que en el año 33 formó parte de la lista provincial del PC a las elecciones generales, en 1933, junto con la camarada Josefa Ibáñez Lambíes. También estaba como fundador Jaime Hernández Vallés, Vicente Lambíes Simón, Miguel Balaguer Sánchez y, por último, Venancio Navarro Pedro. Yo creo que, nombrándolos, hacemos el partido de Buñol, pues hacemos un homenaje, porque creo que es importantísimo que los nombremos, como yo acabo de hacerlo, y porque representaron un hito histórico político en Buñol que marcaría la historia de casi prácticamente los 100 años de existencia del PC en Buñol. Carles, ¿qué entorno político se dio en Buñol durante el periodo republicano? Minerva, gracias. En primer lugar, hay que decir que el periodo republicano en Buñol, como ha dicho el camarada Carlos, veníamos de 10 años, prácticamente, el inicio en el 31 de la fundación del Partido Comunista. En Buñol había un amplio movimiento comunista, pero hay que tener en cuenta que teníamos pues una escasa militancia a nivel de todo el Estado, fundamentalmente en los primeros años de la República. Bien, en mi opinión, hay cuatro acontecimientos que son fundamentales en estos primeros años de República en Buñol, y en primer lugar son las elecciones del 12 de abril, en las cuales las candidaturas del Partido Comunista obtienen dos concejales, aunque la alcaldía la obtendría el Partido Autonomista Republicano, el PURA, que ejercería pues de una forma bastante caciquil la gobernanza del pueblo, y en ese contexto, de esos dos concejales que obtenemos en el 12 de abril de 1931, pues en esa legislatura hicieron una labor muy importante en el pueblo, porque tuvieron que enfrentarse a un partido que era el PURA, que era la antítesis de lo que luchábamos los comunistas y las comunistas en aquella época, ¿no? Fueron los concejales Juan Manzano Carrascosa y Francisco Tello Herrero. Estos fueron los camaradas que en las primeras elecciones del 12 de abril pues formaron parte del consistorio de la época. Otra de lo que, en mi opinión, fue determinante y también fue muy importante en los primeros años de la República, año 31-32, fue la fundación de la Cooperativa de Trabajo y Consumo Titanic, que fue impulsada por el Partido Comunista de Buñol también, y que vino a suplir una falta de trabajo, una falta de expectativas que surgieron por la crisis del 29, del crack del 29, y que tuvo una afectación fundamentalmente en la fábrica de cementos de aquí de Buñol, y que el partido lo impulsó como forma de dar trabajo a aquellos obreros y campesinos que estaban en una situación de crisis, y por lo tanto tuvo mucho una implantación muy importante y una repercusión muy importante en el trabajo y en la visión que la localidad de Buñol, el pueblo de Buñol en general, empezaba a tener ya con el Partido Comunista de España, ¿no? Se crea en 1932 y estuvo vigente hasta 1935. Otra consecuencia de esta cooperativa de trabajo y consumo fueron los Domingos Rojos,
puesto que hubo un periodo en el cual la cooperativa de trabajo y consumo Titanic no tenía grandes expectativas de trabajo porque no habían suficientes contratos con la administración para ejecutar y demás. Y bueno, y se crearon los Domingos Rojos como un ejemplo de solidaridad para con la cooperativa para financieramente ayudarla. Y eran pues fue muy significado porque, claro, fue un ejemplo de solidaridad obrera, de cooperativismo y en definitiva de colaborar en un proyecto colectivo como fue la Titanic. Se hacía los domingos después de las jornadas de trabajo y el trabajo era totalmente voluntario, con lo cual tiene un valor y fue muy recordado posteriormente como un hecho muy importante aquellos Domingos Rojos, ¿no? Un tercer acontecimiento también muy importante porque tuvo una característica fundamental al organizarlo el Partido Comunista de Buñol fue el entierro de Joaquín Morató. Este era un camarada que nunca se significó como comunista, pero que en sus memorias o en su última voluntad pidió expresamente, de eso se supo después, que lo enterraran con la bandera y que organizase su entierro el Partido Comunista de Buñol. Y así lo hizo el Partido Comunista de Buñol y tuvo un sonado, fue muy sonado en la época porque hay que tener en cuenta que venía de un entorno y de una realidad católica y beata que no era, que no casaba con lo que luego él sentía, ¿no? Que era comunista. Y ya por último y sobre todo la manifestación del hachazo, ¿vale? Que tiene lugar el 29 de mayo de 1932 y en la cual, desgraciadamente, un camarada falleció, que es Esteban Tarín, y dos resultaron heridos, que fueron Claudio Roca y Salvador Roca. Esta manifestación se produce en el contexto de las grandes represiones que están habiendo en el resto del Estado por parte del Gobierno y también en particular por las deportaciones políticas y en concreto porque había un camarada de Buñol, que era Joaquín Masmano, que había sido deportado, había Cisneros al Sáhara y se protestaba por las deportaciones también y porque teníamos un camarada en Buñol que fue deportado en ese contexto de, como ya digo, de represión. Y bueno, se convocó a los camaradas, se convocó a todo el mundo en el sindicato CNT, hay que tener en cuenta que entonces no existía Comisiones Obreras y la inmensa mayoría de los comunistas estaban sindicados en la CNT en aquella época, con lo cual se convoca allí a los comunistas y bueno, y se decide salir en una marcha pacífica para protestar por todo este contexto y a la altura del ayuntamiento, pues el alcalde, que era Arsenio Galán y que era un cacique y que gobernaba de forma caciquil y contraria a los intereses del pueblo, el pueblo de Buñol, pues ordenó cargar a la Guardia Civil que ya estaba preparada con el resultado que he dicho antes. Y bueno, y esa manifestación ya sí que demostró definitivamente la distancia que había y la falta de entendimiento y las tesis y el antagonismo que había entre el Partido Comunista, que sí que defendía realmente los intereses del pueblo, con el partido gobernante, que era el PURA, que hacía totalmente lo contrario. Eso serían las cuatro cosas que yo destacaría de ese inicio republicano en Buñol. Hay que tener en cuenta que en sus inicios el Partido Comunista era un partido muy pequeño, con poca influencia electoral. Pero el hecho de que en Buñol fuesen los dirigentes sindicales de primera línea, como tú decías, los más destacados y que constituyeran el partido, determinó que en las elecciones del 31, como hemos dicho, el Partido Comunista fuese el segundo partido más votado en la localidad y obtuviese dos concejales. En aquel momento ya se trató de un hecho histórico que serviría para que en la candidatura del Partido Comunista de España a las Cortes Españolas de 1933, por la provincia de Valencia, como tú comentabas antes, Carlos, se incluyera a una candidata y a un candidato de Buñol, a Josefa Ibáñez Lambies y a Sinforiano Ortín Navarro. En esas elecciones, el Partido Comunista en Valencia obtuvo el 1% de los votos. Era un partido pequeño y con escasísima influencia electoral. Pero en Buñol, la presencia de dos de sus comunistas más relevantes en esas listas hizo que el porcentaje de votos de la candidatura del Partido Comunista se elevara al 29,2%, algo que fue extraordinario y un hecho histórico en nuestra población.
Chimo, ¿cómo fueron aquellas elecciones del 36, donde se formó parte de la alianza del Frente Popular? Bueno, se produce un adelantamiento de las elecciones generales para el 16 de febrero de 1936, motivada por las corruptelas de los dirigentes del Partido Republicano Radical, entonces en el gobierno, y la presión social ejercida por parte de la clase obrera. En Buñol los resultados electorales fueron victoria del Frente Popular con el 58% de los votos, el 33% para el Partido Republicano, el PURA, y el 9% para los partidos de derechas. Tras el triunfo del Frente Popular, los pueblos donde había gobiernos de derechas deciden dimitir de sus responsabilidades, abandonando los ayuntamientos. Es aquí donde el gobierno central aprueba un decreto ley, ¿vale?, para facilitar la formación de nuevos gobiernos municipales en estos municipios, en base, evidentemente, a la correlación de fuerzas existentes dentro de las poblaciones. En Buñol se crea un nuevo gobierno con 13 concejales, 6 del Partido Comunista, 4 de Izquierda Republicana y 3 del Partido Socialista. Por un lado, el alcalde era Vicente Furriol Ibáñez, del Partido Comunista, y el resto de concejales y concejala del PC eran Jesús Estellés Ruiz, Josefa Ibáñez Lambíes, Vicente Perelló Perelló, Vicente Miguel Aldás y Claudio Serrano Agustina. En paralelo, también se constituyó el Comité de Defensa, que estaba formado por 3 miembros. Presidente Manuel Villa Ubiña, del Partido Socialista, secretario Edmundo Ferrer Garcés, del Partido Comunista, y como alcalde Vicente Furriol Ibáñez, que fue sustituido en el 1938 por Jesús Estellés al ser llamado este a filas. Las principales responsabilidades de este comité fueron, en primer lugar, mantenimiento y mejora de los servicios básicos, instalando una bomba de agua, ¿vale?, y electrificándola desde el manantial del barranco del Ripoll para el suministro de agua a toda la zona de Las Ventas. Y la fijación del orden público, que por un lado, que la convivencia entre bandos enfrentados fuera correcta y no hubieran atropellos. También no se permitió que se sacase a ningún vecino o vecina del bando contrario para hacerle vejaciones, desaparición o fusilamiento. Tampoco se hicieron abusos a edificios públicos ni a la iglesia de San Pedro. Y a su vez, la iglesia fue abierta y se permitió que guardaran santos y demás útiles eclesiásticos en la Casa de los Beatos. A su vez, también el ayuntamiento editó un billete papel que sirvió como moneda de cambio para el comercio en el pueblo durante la guerra, que fue apodado como Los Furrioles debido al apellido del alcalde. Al inicio de la guerra, el gobierno dictaminó acuerdos básicos para el control de la economía, que fueron decretos de colectivización, incautación y control obrero de las industrias de más de 50 trabajadores o que se considerasen estratégicas. En Buñol, la Valenciana de Cementos fue dirigida por Comité de Obreros, fue militarizada y los trabajadores encargados de dirigirlas no tuvieron que ir al frente. Lara, desde el final de la Guerra Civil hasta los años 50, ¿cuáles fueron los hechos más relevantes en la política de Buñol? Bueno, hay que destacar que el 1 de abril del 39 acaba la guerra, pero no llega la paz, sino que se impone un régimen represivo a base de miedo, torturas y asesinatos, ¿vale? En el caso de las mujeres, el castigo sería doble, por rojas y por mujeres. Debemos poner de manifiesto también el papel que juega la mujer en esta época, como es el caso de la Asociación de Mujeres Antifascistas, el AMA, ¿vale? Una organización impulsada por nuestro partido desde 1933, su creación, hasta el final de la guerra. En Buñol tuvimos esta organización que desempeñó tareas como el racionamiento y la ayuda a refugiados. En Buñol muchos son los y las camaradas que sufrirían la represión franquista, como es el caso de Rómulo Roser, como comentaba antes el camarada Carlos, uno de los fundadores del partido en Buñol, que tuvo que exiliarse en Francia hasta su muerte, Pepe Cárcel o Vicente Criado, que fueron camaradas encarcelados, Mundo Ferrer, Manuel Villa, Jesús Roca y Ángel Pérez, que fueron fusilados, y otros muchos obligados al exilio, como Peregrín Pérez, Vicente Galarza, Virgilio Vallés o Enrique Corachán, que volverían más tarde como guerrilleros.
En cuanto a los hechos que preguntabas, pues algunos de los más destacados es, por ejemplo, los camaradas que acabaron en el campo de Mauthausen, ¿vale? Este campo de exterminio fue conocido como el campo de los españoles, ya que entre 1938 y 1945 fueron deportados más de 7.500, entre ellos cuatro buñoleros. Virgilio Valles Mas, que fue deportado en 1940 y fusilado en el 43. Vicente Carrascosa Carrascosa, que fue el único de los cuatro buñoleros que consigue sobrevivir. Rafael Gálvez Benlliure, que llega en el 41 y muere cuatro meses más tarde. Y Jaime Boldó Zanón, asesinado a los 10 meses de llegar al campo. Todos ellos fueron comunistas. Hubo un hecho también en febrero del 47, que son las detenciones. Buñol siempre ha sido un pueblo con mucha tradición progresista y de izquierdas. El PC tenía mucha fuerza desde los años 20, ¿no? Fue, como estaban comentando antes los camaradas, fue cogiendo fuerza y es por ello que fue siempre un pueblo muy vigilado. Por ello, en febrero del 47 hay una gran redada en el pueblo por la que más de 100 vecinos y vecinas son apresados, torturados y algunos condenados a penas de prisión. Otro de los hechos destacables tras el triunfo del bando nacional, del bando franquista en la guerra, es el tema de la guerrilla antifranquista, ¿vale? Que en este pueblo pues tuvo mucho peso. En noviembre del 1944 entra en España un grupo encabezado por Enrique Corachán e Hipólito Sánchez, ¿vale? Con el objetivo de conectar con el partido en Valencia y empezar la lucha guerrillera. Al no conseguir el objetivo de contactar con el partido, esconden las armas en el rincón de Mahoma, que fueron 6 metralletas y munición. Estas armas serán posteriormente utilizadas por el AGLA, por la agrupación guerrillera de Levante y Aragón. Como estaba comentando, Buñol ha sido siempre un pueblo muy ligado a la guerrilla y muestra de ello lo vemos en el número de guerrilleros que contribuyeron a la lucha por la libertad. Está Vicente Galarza, Andrés en guerrilla, que fue el primer jefe de la agrupación guerrillera de Levante y Aragón. En enero de 1947 es detenido, juzgado por un consejo de guerra y condenado a muerte, siendo ejecutado el 1 de agosto en Paterna. Peregrín Pérez, Ricardo, fue también jefe de la agrupación. Murió en 1948 en un enfrentamiento en el monte con la Guardia Civil. Manuel Vallés, Baúl, que fue apresado y fusilado en Paterna en 1947. Aquí cabe destacar que sobre el camarada Manuel, Baúl en guerrilla, se lanzaron grandes injurias con el fin de desacreditar al guerrillero y la causa antifranquista. Esto está totalmente por los historiadores y las historiadoras totalmente desmentido, ya que se decía que durante las fiestas patronales pretendían atentar en el Paseo San Luis contra la población civil. Bueno, esto no es así, ya que lo que pretendían hacer los guerrilleros, entre ellos el camarada Baúl, era atentar contra el Ramón Laporta, que era el lugar aquí en Buñol donde se juntaban los falangistas. Enrique Corachán, que también fue guerrillero, que tiene que exiliarse en Praga. Como anécdota decir que Floriani Reme, que tienen una vinculación emocional con este pueblo, siempre nos contaban que fue Corachán quien les enseñó el idioma y les ayudó a su llegada a Praga. De hecho, Florian siempre contaba que el camarada Enrique Corachán decía que su ilusión era llegar a ser el alcalde comunista de Buñol. Estuvo también en la guerrilla Hipólito Sánchez, que acabó exiliándose en Francia, y los hermanos Cortés Luján. Daniel, que fue enlace en la guerrilla, Miguel, conocido como Vaquerín, que se incorpora en 1946 y muere en guerrilla, y Antonio, conocido como Pepín, que pudo exiliarse en Francia. No se puede hablar de la guerrilla sin hablar de los enlaces, ya que la actividad guerrillera no habría sido posible sin el apoyo de la población civil, que proporcionaba a los del monte cobijo, información y alimentos. Sabemos también que en nuestro pueblo hubieron enlaces, como Manuel Galarza, hermano del guerrillero Vicente Galarza, y Vicente Ferragut Sausor, condenado a 3 años de cárcel por su vinculación con la guerrilla. También Reme Montero, que estábamos hablando antes, contaba que pasando a Villalonga pasó 3 noches en Buñol, en un pajar, con la ayuda de un enlace del pueblo. Nunca supimos su nombre, pero esto sí demuestra que los y las guerrilleras tuvieron mucho apoyo de la población civil en este pueblo. Toda la lucha clandestina fue muy importante. Como sabemos, el partido estuvo ilegalizado durante bastante tiempo, pero eso no limitó sus actuaciones y su lucha. Rafa, ¿qué importancia tuvo esa lucha constante e incansable de los militantes del Partido Comunista durante la clandestinidad? ¿Cómo se organizó y qué consecuencias tuvo? Bueno, sobre todo durante los años 50, la verdad es que hubo muy poca actividad, ¿no? Debido a la represión
que comentaba anteriormente la compañera, la verdad que prácticamente no había movimiento político, ¿no? Es ya a partir de los años 60, con la entrada de algún emigrante, en este caso Roquillín, que estaba en Ginebra, que es cuando ya empiezan, ¿no? En el año 63-64, cuando empiezan ya a traer aquí pues tanto manifiestos comunistas como Mundo Obrero, en fin, ya existe un ingente movimiento, ¿no? de esa clandestinidad y sobre todo de esa política, ¿no? Y es sobre todo durante los años 60 cuando realmente hay una explosión, ¿no? Una explosión de trabajo clandestino que, bueno, pues se ve ya prácticamente desde el año 67 cuando pues existen unas detenciones de camaradas de Buñol que incluso pues están varios años en la cárcel, ¿no? Como es el caso de Segundo Martín, de Salvador Colapato, de Aurelio Pardo, de Eliseo Simón y de Emilio Tamariz, ¿no? Que, bueno, como digo, como por hacer esta propaganda comunista en una redada a nivel de toda España, pues caen presos, ¿no? Y ya en el año 71, pues ya también detuvieron en la universidad a Manuel Tello y a Pedro Carrascosa. ¿Y durante los años 70? Bueno, durante los años 70 sí que la lucha antifranquista Buñol, es muy activa, con muchísima actividad por parte de los camaradas del partido. Incluso, bueno, pues llegando a que en el año 74 pues hay una huelga en este caso en la empresa Daniel García, en el cual que fue la primera huelga que hubo en Buñol hasta la República, ¿no? O desde la República, ¿no? Por lo tanto, esta huelga que duró además más de 60 días contó con un apoyo muy mayoritario por parte del pueblo de Buñol, ¿no? Y ya en el año 76, una vez muerto Franco, pero no a cabo del franquismo, otra de las huelgas que son muy reconocidas y muy conocidas es la de Cointex, ¿no? La de las trabajadoras y trabajadores de las hilaturas. Es muy reconocido porque, bueno, después de ese encierro que se tuvo que hacer en la iglesia por parte de trabajadores y trabajadoras, de la represión que el entonces alcalde de Buñol realizó, pues el pueblo de Buñol salió en masa para defender a los trabajadores y trabajadoras en una manifestación multitudinaria de más de 6.000 personas, ¿no? Las conocidas como el retoque de campanas, etcétera, etcétera, pues fue muy, muy, muy importante, ¿no? A través de estas luchas es cuando, bueno, pues ya muchos miembros de estas empresas pasan a pues realizar lo que o a comenzar lo que son las comisiones obreras en Buñol. Carlos, ¿qué supuso la legalización del Partido Comunista de España? ¿A partir de ahí ya estuvo todo resuelto? ¿Fue un camino de rosas? No, la legalización del Partido Comunista de España es el certificado de que tras la dictadura fascista del general Franco, España en serio entraba en un nuevo régimen democrático. Es decir, no se podría entender una democracia con limitación de partidos políticos que concurren en esa democracia libremente y con todas las de la ley, ¿no? Bueno, pero esto es un trabajo profundo de décadas que emprende el Partido Comunista de España cuando en su Comité Central de 1956 se aprueba la política de reconciliación nacional. Es decir, es un querer superar la tragedia, el duelo y la destrucción que supuso la Guerra Civil Española y convocar a las fuerzas, a la mayoría social de este país organizado para acabar con la dictadura y devolver al pueblo la libertad, la democracia y la perspectiva de un futuro de justicia social, ¿no? Bueno, entonces esta política de reconciliación nacional hace que el Partido Comunista de España trabaje intensamente en el interior de España para ir tejiendo esa unidad popular contra la dictadura. Y así pues van a surgir tanto organizaciones sindicales, es decir, el Partido Comunista de España va a dar un soporte vital
para que las comisiones obreras que luchaban por sus reivindicaciones salariales, de condiciones de trabajo, etcétera, surja. Va a trabajar también en el frente universitario y cultural, dando su apoyo y dando su soporte y participando en numerosas organizaciones estudiantiles, y también da su trabajo político en plataformas políticas plurales en los que intervienen fuerzas, cualquier fuerza que esté contra el franquismo, independientemente sean de derechas e izquierdas, pero que estén dispuestas a acabar con esos años tan tristes y tan duros para la sociedad española como fue la dictadura franquista. Y en este caso, pues participa en la construcción, en la constitución de la Junta Democrática y de la Plataforma Democrática. Bueno, y el punto culminante en el que el Partido Comunista de España demuestra su gran fuerza y su gran poder de convocatoria va a ser en el entierro de los camaradas asesinados, los abogados laboralistas de Atocha, ¿no? Asesinados el 24 de enero de 1977, y que el Partido Comunista de España organizó el entierro multitudinario. Más de 100.000 personas asistieron a ese entierro, y el Partido Comunista tuvo la capacidad de demostrar que era una fuerza capaz de hacer una demostración o un entierro, un duelo perfectamente organizado y totalmente pacífico. Estos hechos pues van a dar lugar a que el gobierno reformista de entonces, que surge del propio franquismo y que está dirigido por Adolfo Suárez, tenga que tomar la decisión el 9 de abril de 1977 de legalizar el Partido Comunista de España, aún a pesar de las muchísimas presiones de los elementos retrógrados y fascistas que aún dominaban la política española en aquellos momentos, ¿no? Bueno, es un hecho la legalización del PC y, por supuesto, miles de obreros, miles de comunistas y miles de simpatizantes del Partido Comunista pues salen a la calle, salen a las plazas a celebrar con júbilo, con muchísima alegría, pues algún hito que ya no era solamente por la propia legalización del partido, sino porque era el hito necesario para que la democracia tuviese carácter verdaderamente democrático, valga la redundancia. Este júbilo, esta alegría, también se reprodujo, por supuesto, en Buñol, que numerosas, todo el Partido Comunista, acompañado por trabajadoras y trabajadores de Buñol y numerosa y muchísima gente simpatizante del Partido Comunista, y sobre todo deseosos de recobrar la libertad y la democracia para el pueblo, pues saliesen a la plaza de Buñol y celebrasen con una alegría inmensa, ¿no? Era la confirmación de que la democracia como futuro de España era posible. Bueno, eso fue en el 77, Chimo, y 2 años después llegarían las primeras elecciones municipales. Y tú formabas parte de esa candidatura. ¿Cómo fue aquel momento? Hombre, para entender los resultados electorales de las primeras elecciones democráticas municipales en el 79, pues hay que buscar los antecedentes desde lo que hablaba Carlos, la legalización del partido. El partido tenía prestigio. Yo no tenía mucho prestigio porque tenía mucha historia, como lo podemos comprobar por los comentarios que estamos haciendo de la historia y por la lectura del libro. Pero indiscutiblemente es a partir del 77 cuando yo creo que se acierta bastante la agrupación de Buñol, acierta en tres cuestiones. En el 77 hay una asamblea en la cual se decide modificar, más que modificar, es decir, hacer un comité nuevo, comité local, de un partido que iba a ser un partido de masas, pasaba de ser un partido en la clandestinidad a un partido de masas. Claro, lógicamente la composición y la forma de actuar y de trabajar era diferente. Entonces, se acertó. Hubo una conexión muy importante en un comité con mucha fuerza, con gente de prestigio del sindicato, de Comisiones Obreras, gente joven y gente histórica. Y hubo tres materias a desarrollar. En primer lugar, se acordó hacer un local, que el partido tuviera un local, con lo cual era un hito, porque nunca habíamos tenido un local, y así, en fin, en un año nos constituimos en el nuevo local de la calle Chapí. En segundo lugar, hacer un buen programa electoral, que ya se determinó un par de personas que fueran confeccionando con colectivos y tal, con respecto a cuál era la situación realmente del municipio de Buñol. Y tercero, una candidatura
que fuera atractiva y elegir al candidato. El candidato no tuvimos ningún problema porque el candidato era Joaquín Manzano Ibáñez, que ya 2 años antes se le nombraba. No había nadie que lo hubiera dicho que iba a ser él, pero simplemente el rumor era de que era una persona adecuada, pues tenía 50 años, más o menos, casado, con hijos, era entrenador de fútbol, por lo tanto lo conocían todo Buñol y parte de la comarca, porque había entrenado varios equipos, y era de origen comunista, sus padres y tal, y por lo tanto gozaba de prestigio en el partido y sobre todo fuera del partido, que era lo más importante, porque claro, en el partido se tiene prestigio, pero lo difícil es... Bueno. Y después se hizo una candidatura pues bastante aceptable, con gente joven, gente, uno de 18 años, uno de 25, otro de 30, otro hombre, en fin, en definitiva, de todos los sectores sociales. Bueno, fue una buena candidatura. Entonces, claro, ese fue un hecho muy determinante, porque hay que tener en cuenta que nosotros habíamos ganado las generales. Las primeras generales las ganamos donde nos jugamos un poco la hegemonía entre el Partido Socialista y nosotros. El Partido Socialista obtuvo 1.665 votos, el 37%, y nosotros 1.722, el 38,5%. Y la derecha, 1.100, el 25%. Por lo tanto, le ganamos por 57 votos, pero bueno, es que había que ratificarlo donde las municipales es otro mundo. Y bueno, las municipales fue un éxito porque obtuvimos 2.273 votos, que es un 42% contra un 25% del PSOE, 1.353, y los independientes, la derecha, y Arde y tal, 1.700 del 32%. Por lo tanto, obtuvimos 6 concejales, 3 del PSOE, 2 los republicanos y 2 la derecha. Y yo creo que eso fue un momento muy importante para el devenir de la hegemonía que hemos tenido y tenemos en Buñol desde el punto de vista municipal. Carles, y llegamos al 82. ¿Qué supuso el cambio de posicionamiento respecto al hecho de entrar en la OTAN, el Partido Socialista, que tras ganar por mayoría absoluta en las generales de ese 82, cuando ya llevábamos muchos años posicionándonos los partidos de izquierdas en distintas elecciones en contra de entrar en esa organización militar, ¿qué supuso que ellos, después de ganar las elecciones generales por mayoría absoluta, cambiaran de posicionamiento y dijesen que había que entrar en la OTAN? Pues supuso básicamente una traición, en primer lugar, porque el Partido Socialista ganó con mayoría absoluta y además, bueno, hay que destacar también que España ya pertenecía a la Alianza Atlántica, éramos miembros ya, pero que lo que se planteaba en aquella época era la permanencia o no en la OTAN por parte de España. El Partido Socialista defendía, antes de estar en el gobierno, OTAN de entrada no. Cambia radicalmente su posición y en el referéndum que plantea para el 12 de marzo del 86, pues ya va defendiendo la opción de entrar con unos matices, en fin, ya se posiciona claramente a favor de la entrada de España a la permanencia de España en la OTAN. Bien, automáticamente, evidentemente, el Partido Comunista de España y en concreto el Partido Comunista en Buñol iniciamos una campaña con mítines, se crean plataformas en aquella época contra el militarismo, por la paz, el desarme, etcétera, etcétera, y el partido tiene un papel fundamental también, como hemos visto en otros acontecimientos de la historia, en ese referéndum que se plantea. Me parece fundamental esa parte de la historia del partido porque a raíz de todas las movilizaciones que hubieron en contra de la OTAN y aprovechando todas esas plataformas que se crearon a la izquierda del Partido Socialista y contrarias a la entrada en la Alianza Atlántica, se da la Fundación de Izquierda Unida en un contexto en el cual en junio del 86 iban a tener lugar unas elecciones generales y se decide pues aprovechar y en una política de alianzas que impulsa, como no, otra vez el Partido Comunista, una alianza que en aquel momento era una coalición electoral para concurrir a las elecciones pues con todas aquellas fuerzas que se mantenían al margen de la política que estaba ya derivando en una política contraria totalmente a lo que se defiende de la izquierda y sobre todo desde las posiciones comunistas que estaba llevando a cabo el Partido Socialista, como era la entrada en la OTAN fundamentalmente, pero otras también. Es fundamental esa parte de la historia por eso, porque como origen de todas las movilizaciones contra la OTAN
tiene lugar la fundación de Izquierda Unida, que es posterior, y eso es determinante también en la historia de Buñol, con la creación de Izquierda Unida y Esquerra Unida en el País Valenciano. En concreto, aquí se perdió el referéndum contra la OTAN a nivel del Estado y desgraciadamente formamos parte de forma infame de la OTAN, pero aquí en Buñol se ganó el referéndum y el no a la OTAN obtuvo el 53,61% de los votos y el sí a la OTAN, sin embargo, el 46,39%, con lo cual fue un éxito también de la agrupación comunista en Buñol y en fin, y una vez más pues demostramos el carácter progresista, antiimperialista y por la paz del pueblo de Buñol. Más recientes ya son dos acontecimientos acaecidos en Buñol, uno a principios de los 90, como fue la lucha contra la instalación de la incineradora, en la que tuvimos a los antidisturbios en Buñol, y otra, la del paso de los camiones de la basura a principios de los 2000, con presencia de antidisturbios también. Pili, ¿cómo se vivieron esos dos acontecimientos en Buñol? Pues mira, como tú bien has dicho, uno, el de la instalación de la incineradora en 1993, donde gracias a la perseverancia de la gente y la reivindicación multitudinaria de ir en contra de una instalación de residuos tóxicos y peligrosos que intentaba poner el alcalde que en ese momento estaba gobernando, que era del PSOE, ¿no? Pues la población de Buñol, junto con la plataforma antiincineradora, que donde estaban los grupos ecologistas TAMUS, Comisiones Izquierda Unida, consiguió, informando a la población y tal, que se fueran sumando a esta plataforma pues casi todos los vecinos de Buñol, ¿no? Y gracias a la perseverancia y a las manifestaciones, que ya no solo a nivel de Buñol sino comarcal, esa instalación de productos tóxicos y peligrosos pues afortunadamente no se instaló aquí en Buñol. Se consiguió también cambiar el plan parcial para que donde se iba a ubicar no se instalase ningún tipo de empresas con esa actividad. Y después en el 2003 pues surge también un conflicto que ahí tú formaste parte de protagonista, ¿no? de ese tema, que es que por la carretera que conocemos como la Cuesta Arroya, ¿no? Diariamente hacia Macastre y hacia el vertedero de Dos Aguas, pues pasaban camiones de basuras, ¿no? Entonces, claro, la gente de Buñol, por lo que eso suponía de olores, ruidos y tal, se echó a la calle también. Pero a diferencia de lo que pasaba en 1993, que estaba apoyado por la alcaldía, la instalación aquí, la alcaldía donde estabas tú, Minerva, pues apoyó a los vecinos y se unió a esa lucha de no pasar, de no dejar pasar a los camiones. Y de hecho hubo una concentración masiva en la calle en la Plaza de Diputación, donde tú bien dices que intervino los antidisturbios y que desgraciadamente estuvisteis implicados, ¿no? Que os detuvieron, si lo quieres contar tú también más detenidamente, os detuvieron, ¿no? por hacer presión y por no dejar pasar. Fue una semana complicada en donde todas las noches hacían el intento los camiones de pasar por la población, tanto por Buñol como por Macastre, en donde los dos municipios tuvimos que hacer acuerdos plenarios para posicionarnos en que íbamos a tomar todas las medidas necesarias para que eso no fuera así. Era una injusticia porque en su proyecto inicial nunca habían planteado pasar por estas poblaciones, la ruta era otra, entonces no habíamos podido alegar que no queríamos que pasasen. Y bueno, eso culminó en que cada noche iban añadiendo un poquito más de presión a la población para que la población no saliera a hacer fuerza.
hasta que llegado esa noche aquí, bueno, acudió medio ejército con tanquetas y aquello era un despropósito. Sí que llegado un momento, la noche de las detenciones fue otra posterior, pero esa fue la que más recuerdo, porque hubo un momento de mucha tensión en Plaza Diputación, donde estaban todos los antidisturbios bordeando toda la plaza y toda la gente. Era un momento bastante tenso y el mando que había allí, estábamos manteniendo una conversación y de repente todo el mundo empezó a cantar el himno a Buñol. Claro, era un clamor que sonaba bien. El señor aquel no sabía lo que la gente estaba diciendo. Y me interpeló, ¿qué dicen? Digo, les están cantando a ustedes el himno de Buñol. La verdad es que fue muy emotivo cada vez que lo recuerdo, porque no sé de quién fue la idea, pero bueno, el himno de Buñol aquí lo conoce todo el mundo y la gente rápidamente se unió a ese coro. Esa fue la noche que más recuerdo, porque luego la noche de las detenciones también era como un numerito, algo organizado, porque querían hacer presión, querían meter miedo, y luego aquello, bueno, aquello no quedó en nada, es que yo todavía tengo antecedentes policiales, después de todo el tinglao, ¿sabes? Pero quedó en eso, no quedó en más. Y el objetivo de la población de Buñol, que era que los camiones no pasasen por el centro del pueblo, que en verano no se podían abrir ni siquiera las ventanas de las casas para ventilar, pues el objetivo fue conseguido, porque al final pues construyeron la carretera de circunvalación y los camiones dejaron de pasar por aquí. Ya. Yo lo que pongo en valor es que, ¿no?, que la gente cuando se une, ¿no?, sobre cosas que se consideran justas o que van a favor de contra la salud, pues el municipio de Buñol, la ciudadanía de Buñol, consigue lo que se propone, ¿no? Y con todos los comentarios de los compañeros, que hay que estar orgullosa de ser de Buñol y también de pedir lo que es justo, porque la unión hace la fuerza, ¿no? Y hay que seguir luchando y contracorriente, aunque estemos contracorriente. Pues sí. Chimo, y en 2011... vuelves a ser cabeza de lista en las elecciones municipales y se recupera otra vez la alcaldía. ¿Cómo fue ese momento? Bueno, ese momento, yo creo que la situación, hay que entender que igual era la situación política a nivel de España. Ten en cuenta que en el 2015 el bipartidismo estaba absolutamente consolidado. No había mayor posibilidad de gobierno, tanto a nivel a nivel general, evidentemente, y autonómico también, y los municipios también. O era alcalde el PP o era alcalde del PSOE. En el caso de Buñol, el PSOE había recuperado la alcaldía dos legislaturas anteriores y, por lo tanto, llevaba 8 años de gobierno. Por otro lado, había un Partido Popular que tenía mucha fuerza a nivel de España, como de hecho ganaron las elecciones 3 meses después, o 5 meses después, que hizo una candidatura muy potente en el sentido que fueron capaces de engañar al electorado y decir que era una candidatura independiente, cuando ni era independiente y tal, como que era gente aséptica, etcétera, etcétera. Una buena candidatura porque incluso llevaba elementos o candidatos de familias socialistas, incluso comunistas. Era un conglomerado bastante interesante, de hecho tuvo unos resultados internacionales. Por tanto, había un peligro serio también de que... Había un peligro, no, es que si no se producen los hechos como se producen, hubiéramos tenido alcaldía del PP, a mi modo de ver. Esa era la situación. Por otro lado, el PSOE se había degradado muchísimo en los 8 años, entre otras cosas porque estaban mucho tiempo, la gestión no era buena, el ayuntamiento estaba muy endeudado y, en definitiva, habían hecho... sobre todo en los últimos 4 años, una gestión, a mi modo de ver, no deficiente, sino malísima. Nosotros formamos una candidatura para poder ganar. Evidentemente, entonces, los resultados nos vino bien. Nosotros tuvimos 5 concejales, que era unidad 5 concejales, el PSOE 4, que era alternativa 1, y el PP 7. Por lo tanto, el total eran 17. De los 17, 10 eran de izquierda. Hicimos un gobierno de coalición de la izquierda, que fue la primera vez
que los tres partidos de izquierda gobiernan el ayuntamiento. No que los partidos de izquierda gobernasen, porque el PSOE y nosotros, o sea, nosotros y el PSOE, en este caso, habíamos gobernado en las dos primeras legislaturas, unos pactos, pero no habían tres partidos políticos de izquierda. En este caso, y bueno, hicimos brutal, hicimos una buena labor, recuperamos un poco el prestigio de la alcaldía y, de hecho, en las siguientes, pues de nuevo obtuvimos la alcaldía. Lara, ¿cómo germina el movimiento 15M y qué supusieron las marchas de la dignidad? Bueno, pues el 15M fue un movimiento espontáneo, ¿no?, que supone de alguna forma la toma de conciencia de una parte de la sociedad que hasta ahora estaba alejada de la política. Aquí tuvimos la asamblea 15M, en la que algunas camaradas pues participamos activamente y organizamos desde la asamblea pues charlas, jornadas e incluso llegamos a construir una falla y plantarla en la plaza del pueblo. Años más tarde, en marzo de 2014, de Buñol salieron, si no recuerdo mal, tres autobuses a Madrid, a la manifestación de las llamadas Marchas de la Dignidad, que reunió a más de 2 millones de personas. Y a raíz de estos movimientos populares nace la Red de Solidaridad Popular, ¿vale? Nuestro partido apuesta por esta organización y diferentes camaradas nos embarcamos en esta aventura, ¿no? Y bajo el lema Una Red para Organizar la Solidaridad, conseguimos llevar a cabo pues diferentes campañas como recogida de material escolar, recogida de juguetes para Navidad. Hicimos un ropero solidario, de alimentos también llegamos a hacer. A nivel internacionalista hicimos unas jornadas de solidaridad con Palestina y recogimos varias veces alimentos para el Sáhara. Y nada, de destacar aquí un poco pues el espíritu solidario de este pueblo, ¿no?, que en todas nuestras campañas la gente se volcó muchísimo y nos apoyó. Pero el Partido Comunista del País Valenciano también ha tenido en cuenta a Buñol para retomar otro tipo de actos, como las fiestas del partido organizadas en el Parque de San Luis. ¿Qué importancia han tenido esos actos? Pues sí, esto pues entre otras cosas demuestra, ¿no?, lo que significa este pueblo, o sea, el peso que tiene el Partido Comunista en Buñol y lo que significa el núcleo de Buñol para el PCPB. En 2014 se retoma la fiesta del Partido Comunista del País Valenciano después de varios años sin celebrarse, y se decide realizarla en Buñol. Así que en 2014 y 2015 nuestro Paseo San Luis acogió la tradicional fiesta del PCPB y allí pudimos escuchar a ponentes de la envergadura de Alida Guevara, Willy Toledo o Shanghai Lili, además de nuestro secretario general Javi Parra o nuestra actual diputada Roser Maestro, y disfrutar de conciertos en el auditorio como Los Chicos del Maíz o Juan Pinilla. Pili, las mujeres siempre han tenido una gran importancia en el partido y en 2017, cuando decidimos dinamizar el Movimiento Democrático de Mujeres, no dudamos en que la mujer que tenía que coordinar el empuje del proyecto eras tú. Recuérdanos el inicio del colectivo y el proyecto actual del Movimiento Democrático de Mujeres en Buñol. Pues nada, yo pues muy orgullosa, ¿no?, de coger el relevo de las mujeres que ya en 1980 empiezan a hacer actividades en favor del feminismo, reivindicativas para conseguir concienciar a la gente, y estaban ahí desde primera línea hasta, y continúan estando porque forman parte de nosotras, ¿no? Y estamos ahí. Yo lo que hago es eso, ¿no?, continuar un poco con el relevo y proponer actividades un poco, porque sí poner en valor la palabra feminismo, ¿no?, feminista, porque yo creo que es una de las palabras más bonitas que existe en el diccionario de la Real Academia, que es la igualdad entre hombres y mujeres. Lo que pasa es que la utilizan mal. Y pues mi vena educacional pues un poco hace que educar a la población a que sepan qué es eso, ¿no?, y en qué consiste, y desde la educación se puede cambiar todo. Cogemos también las fiestas un poco de Buñol y nos introducimos, y pues en carnavales pues hacemos una charanga donde con sus letras criticamos todos los micromachismos, los machismos, que mi compañera Lara también participa, y todas las mujeres y de todas las edades y tal. Creamos la primera falla feminista, ¿no?, que se llamaba Jardín de Lili,
Creamos un mural a la entrada de Buñol, charlas, coloquios, el 8 de marzo yendo a los colegios, a todos los colegios, para que se hiciera la primera huelga feminista, que cerraron todos los colegios públicos de Buñol, el porcentaje fue altísimo. Y salieron dos autobuses también de Buñol a la manifestación de Valencia. Es decir, pues estamos ahí intentando concienciar, estamos contra la violencia de género, desafortunadamente en estos días muy en la televisión y muy tal, la violencia vicaria. Y después pues surge la pandemia, pero no nos podemos quedar paradas. Entonces, ¿qué pasa? Pues que utilizamos, Buñol tiene medios, ¿no? Como puede ser la televisión y Radio Buñol, y planteamos llegar a la gente a través de los medios de comunicación. Y creamos el programa Conversaciones de Mujeres, una vez al mes, todos los lunes, es un espacio donde se tratan temas de mujeres y de momentos, ¿no? Empezamos con uno al mes y fue tal el éxito que hay veces que tenemos que hacer dos o tres programas. Las visualizaciones en Facebook, pues tienen una media de más de 80, ¿vale? Dependiendo de los temas, y muy contentas, participan muchísimas colaboradoras de nutrición, salud, colegios, profesoras. Se habló de la República, también estuvo Lara y Vicente. Y nada, y al pie del cañón, y cada mes, pues aquí para intentar, y nada, abiertas a que las mujeres que crean en los objetivos del Movimiento Democrático de Mujeres, que es también muy chulo que se llame movimiento, porque estamos en movimiento, pues que nos acompañen y que se unan a nuestra labor, que estaremos ahí donde nos necesiten y haciendo cosas. Rafa, nuestro partido siempre ha querido mantener viva la memoria de todos y todas los que han luchado e incluso en algunos momentos han dado su vida por sus ideales. ¿Qué proyectos se han realizado y cuáles tienes pendientes respecto a nuestra memoria histórica? Bueno, ya en el año 79, con la primera Corporación Municipal Democrática, ya se hicieron un cambio en el callejero de Buñol. Y sobre todo hay muchísimos camaradas que forman parte, ¿no?, de nuestro callejero, como puede ser Ernesto Che Guevara, Dolores Ibárruri, Rafael Alberti, Pablo Picasso, Miguel Hernández, Blas de Otero, Gabriel Celaya, Marcelino Camacho, también con un parque. Y además también de vecinos y vecinas de Buñol, pues comunistas e ilustres, ¿no? Por supuesto, como puede ser Vicente Furrió, el alcalde comunista en el año 36, Chimo Másmano Ibáñez, el primer alcalde comunista en el 79, Jesús Sáez Ramírez y Josefa Ibáñez Lambíez, la tía Pepa, que también fue la primera mujer concejala de Buñol, ¿no? Asimismo, pues también hicimos un homenaje a todos los fallecidos y asesinados y asesinadas durante la Guerra Civil, el franquismo y también los camaradas que fallecieron en el campo de concentración. De alguna manera, este homenaje que además realizamos en el cementerio municipal, que fue el último acto que hice yo como alcalde, creo que era muy emotivo porque queda constancia de todas las personas, de todos los hombres y mujeres que fueron asesinados, que murieron durante este periodo, y en modo de recordarlo, ¿no? La forma de recordarlo pues es con esta lápida en el cementerio, además de plantar un olivo centenario en señal de recuerdo y como homenaje pues a como digo, a todas estas personas, que era un hecho que faltaba, ¿no?, en Buñol, y que, bueno, pues a partir de ahí comenzó también un trabajo bastante ingente a través de la Concejalía de Memoria Histórica, que hasta el momento no se había puesto en marcha, y que a partir de este momento pues ya tiene esta concejalía tiene un peso específico muy importante dentro de lo que es la gestión municipal, ¿no? Chimo, han sido muchas las visitas a nuestro pueblo de relevantes camaradas del partido
a lo largo de toda la historia. ¿Cuáles destacarías tú? Bueno, sin lugar a dudas, en mi opinión, la visita más importante de una camarada Buñol fue la de Dolores Ibárruri, la pasionaria. Fue un domingo por la tarde, en una visita a Valencia, durante la Segunda República, cuando Dolores decide hacer una parada en nuestro pueblo, ya que es aquí donde, en la provincia de Valencia, por primera vez, un colectivo funda el Partido Comunista. Hizo una intervención política, ¿vale?, en la sede del partido, que estaba ubicada en la plaza, en el primer piso de la plaza del pueblo número 3, enfrente del ayuntamiento. La sede estuvo completamente abarrotada e incluso se tuvieron que abrir las ventanas del balcón para que los militantes y los simpatizantes que estaban aclamando en la plaza del pueblo pudieran escucharla. A su vez, también durante la guerra nos visitó el ministro de Agricultura del Frente Popular y camarada Vicente Uribe. En años posteriores a la legalización del partido, todos los secretarios generales del Partido Comunista, Gerardo Iglesias, Julián Glita, que ya en el año 79 nos visitó siendo alcalde de Córdoba, Francisco Frutos y Enrique Santiago, Marcelino Camacho como secretario general de Comisiones y el poeta Rafael Alberti. Cayo Lara también, como coordinador de Izquierda Unida, nos visitó en varias ocasiones, en varios mítines a las elecciones generales. Simón Sánchez Montero y Aleida Guevara, dirigente cubana e hija del Che Guevara. Y además también diversas delegaciones comunistas, tanto de Hungría, de China, de Cuba, de Colombia. Y bueno, y sobre todo a destacar una comitiva que recibimos de todos y todas las eurodiputadas y miembros respectivos de los partidos comunistas de los distintos países de Europa, encabezados por el vicepresidente del Parlamento Europeo y el portavoz del partido, Palleta. Se les recibió en el Teatro Monte Carlo, tanto por el ayuntamiento como por parte de todo el pueblo. Posteriormente, en el Palacio de la Música se dio un concierto en homenaje y finalmente se hizo una cena junto con diversas asociaciones y miembros de la cultura. Como se puede constatar, ser comunista no es cualquier cosa. No solo hay que manifestarlo, sino que hay que ejercerlo. Ser comunista es ser incapaz de soportar las injusticias que nos rodean. Ser comunista implica involucrarse en todas las luchas que posibiliten una sociedad más justa, en donde cualquier ser humano tenga condiciones dignas para vivir. De ahí ese carácter valiente, solidario de todos y todas las comunistas que no se rendirán jamás mientras continúen existiendo injusticias sin razones o atentados contra la humanidad pendientes de resolver. Ese es el motivo por el que continuamente se estén buscando alianzas aglutinadoras con otros movimientos de izquierda. El Frente Popular, Izquierda Unida, Unidas Podemos, que persigan objetivos comunes para transformar la sociedad y conseguir una mucho más justa. Esperamos conseguir esa sociedad algún día.